Cuando empecé, desde que nací, porque mi madre era costurera, y como era costurera, nací en la barca de la costura. Y siempre mi madre hilvanaba y yo cosía. De pequeña, no tan pequeña, pero sí, pequeña cosía. Yo creo que a los 10 años ya yo cosía. A los 10 años hasta ahora, sí. Hay un árbol que del olvido se llama, donde van a despenar Sevillanita y los moribundos del alma. Para no pensar en vos, en el árbol del olvido, me quedé una nochecita y me quedé bien dormida. Al despertar ya del sueño, pensaba en vos otra vez y me quedé bien dormida. Hago la comida. Frego la loza, limpio la casa. Ya. Yeah. Es que si yo tengo que coser alguna cosa, la coso también. Aunque ya no sé ni coser. Pero siempre hago algo. Riego las flores. Y siempre estoy haciendo algo, siempre me estoy moviendo. Aunque tengo 88 años. Sigo moviéndome. Dale un poquito de lejía a la de eso para que no se infeste. Bueno, no, las palmeras no importa. No, esto es por los... Hay muchos... ¿Esta es tu mejor parra de todas? Estos todos son parras. Sí, estos son todas las parras que tengo. 6 años. ¿Cuántos años tiene, abuelo? 46, él tiene 50 nada más. 46, yo tengo 48. 48. Ah, hoy yo empecé que tenías 15. Dice 40 o 50. Y a Vito le pregunto y dice que tiene 15. A ver quién dice la verdad. Ninguno de los dos. No, ni Ática no. Quiero decir que sí. Yo tengo la de eso de hablar y hablar, bla, 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 bla. Sí. Es que estoy aquí sola. Claro. Y no hablo con nadie, hablo sola. Claro. Ya me lo contaba. Ya, mira, es Martín, ¿por qué no me sacas una cafetera y una tetera que hay allá arriba? Para ponerlo aquí, porque yo no alcanzo. ¿Para qué es esa cafetera y esa tetera? ¿Eh? ¿Para qué es esa cafetera y esa tetera? Sí, para si viene alguien a tomar té o café, para ponerla aquí el día mío de mi cumpleaños, pongo la tetera con té y la cafetera con café. Tengo dos nietos que también son dos tesoros, así que yo estoy feliz. Me voy a morir muy feliz porque tengo dos hijos buenísimos para mí y dos nietos buenísimos. Así que ya yo sé que pronto me llega la muerte porque ya con 88 años no voy a vivir mucho. Aunque me encuentro joven y ágil, pero pienso en lo malo siempre. Thank you.
chiquitos, pero están duros. Podar estos que están secos, ¿sabes? Se podan los secos nada más. Porque ya ahora ya no tiene agua. Mira, aquí hay un aguacate, ¿lo ves? Que está saliendo un aguacate allí en aquella ramita. Ya no está la flor. José no. José era distinto. José con vino era, no sé, distinto. ¿Por qué? Porque José tomaba drogas también. José tomaba drogas y tu padre no, tu abuelo no. Y José lo viraron las drogas y lo mataron también las drogas. Las dos se murieron de cáncer. En nada, en vivir la vida porque ya no te quedan sino 4 días.